Bueno, Pablo, simplemente en un minuto, Mariano, creo que independientemente de este programa que ha tenido diversas caras, muchas facetas para que el televidente saque su conclusión, me parece que hago simplemente hincapié en la agenda, lo que se viene, que tiene que ver con Macri y esa convivencia imperfecta, una protoconvivencia, un embrión de convivencia, al menos para sacar de la crisis lo que ocurre en Villa Soldati, la reunión entre el gobierno nacional y el macrismo. Hay claramente dos funcionarios que quedaron a contramano, que quedaron en offside: Julio Alac, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández ha intentado en el día de hoy, a través de su blog, a través de Twitter, a través de todas las redes sociales, explicar lo inexplicable. Su actitud, que fue contradicha directamente por la propia presidente cuando ordenó llevar la gendarmería. Y habrá que ver, y estuvo rondando en todo el programa, Mariano, si el papel de víctima a Macri lo va a terminar consolidando, o también es un andarivel peligroso, como un precipicio peligroso, porque abusar del papel de víctima también puede ser contraproducente. Macri va a tener que demostrar en forma permanente que está dispuesto a encontrar una solución, porque está gobernando la ciudad de Buenos Aires, Mariano. Y aunque es, como decía Eduardo Amadeo, en realidad el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde muchas veces llegan los problemas de la provincia de Buenos Aires, va a tener que resolverlos. La política de la victimización, yo lo he vivido en Córdoba, con Luis Juez, da resultados hasta allí. Hasta que la gente se da cuenta que el ser víctima es una estrategia. Por ahora, me parece que en esta, Macri ha ganado este primer tramo. Pero, como se ha planteado, lo que se ha jugado en Soldati es mucho más que un asentamiento. Se están jugando las líneas centrales del país.